Hola, muy buenas a todos chicos. Voy a grabar una partida de operaciones en solitario para presentar de forma decente a este personaje que es Desayuno con Cerebros. Es el nuevo superhéroe que sacaron con el DLC de Problemas en Zombópolis, la primera parte. Y bueno, habréis visto que... Supongo que el vídeo se publicará un día antes que este. Habréis visto que hice un poco una partida de asalto herbal con él. Y he de decir que también era la primera vez que jugaba multijugador con él, pero creo que es un personaje que o no es demasiado bueno o hay que saber utilizarlo. Me voy a decantar más por la segunda opción, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo se desenvuelve en operaciones de cementerio y vamos a explicar un poquito sobre la marcha cosas de este personaje. Para empezar, cuenta con menos vida que los mismos de su clase, ¿vale? Tiene 175 de vida, sigue siendo un personaje con mucha vida, sigue siendo un personaje que aguanta, pero tiene bastante diferencia con el resto de superhéroes. Vamos a ver lo que nos dice la descripción sobre él. Su cadencia de fuego aumenta cuando sigue atacando, pero termina cansándose y sufre un sobrecalentamiento. Esto quiere decir que tanto su arma a larga distancia como sus puños aumentan de cadencia conforme tú mantienes el gatillo apretado, ¿vale? Vamos a verlo aquí antes de empezar la partida. Si yo disparo, voy aumentando su cadencia cada vez más y más y más y más, ¿vale? Y a corta distancia lo mismo. ¿Cuál es el problema que le veo yo a este superhéroe? A ver, dejadme elegir primero a los compañeros y ahora os cuento. Mira, voy a poner al informático. Voy a poner a la estrella de Monstruos. Y voy a poner... a Icy Perry mismo. A ver. Este personaje, como hemos visto, su cadencia aumenta conforme va disparando. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Desde mi punto de vista tiene más contras que pros. Como sabéis, el superhéroe cuando utiliza su arma a larga distancia pierde velocidad, movimiento, ¿vale? Si le vemos caminar normal y así le vemos caminar cuando está apuntando, ¿vale? Cuando dispara. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué os cuento esto? Si yo tengo que ganar cadencia de disparo, o velocidad de disparo, ¿vale? La cadencia. Si yo tengo que ganar cadencia disparando, tengo que tener un objetivo al que disparar sobre todo, porque no voy a estar disparando al aire, ¿vale? No creo que nadie se quede disparando al aire. ¿Qué pasa? Que mi enemigo es más que probable que se mueva más rápido de lo que yo pueda apuntarle, ¿vale? No es como, por ejemplo, las hierbecitas estas, que me van a venir en línea recta. Un enemigo se va a mover. Entonces, si tienes que ganar la cadencia de disparo para ser, para tener daño por saturación, ¿vale? Porque para mí este personaje llega a ser un poquito como un All-Star, tiene daño por saturación. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé si me explico. ¿Qué te vas a poner? ¿A disparar al aire cuando tengas ya la cadencia vas a buscar un enemigo al que saturar por gofre? No sé si me seguís, ¿vale? Lo que quiero decir. Es un personaje que, a pesar de tener 175 de vida, no sé yo hasta qué punto es un personaje de ataque, ¿vale? Porque sus puños, como veis, sí disparan muy rápido. Fuera, mierda. Esto no se puede cancelar ahora. Este personaje necesita el daño por saturación que gana con la cadencia para hacer daño, ¿vale? Porque sus puños, como hemos visto, hacen 4 de daño. Su arma principal sí tiene 6 de daño y cuando llega a la saturación en sí, la verdad es que se vuelve muy molesto porque si te satura con tanto daño, te va a terminar matando. Pero es lo que digo, ¿cuánto tienes que disparar al aire o cuánto tienes que intentar dar a un enemigo que va a estar en movimiento y que tú
No vas a poder mover la cámara tan rápido como quieras para apuntar por el tema de la velocidad de la cámara. Entonces, a mí personalmente, os voy a ser sincera, no me ha gustado este personaje. No considero que sea malo, solo que no se adapta a mi estilo de juego, a lo que a mí me gusta jugar. No sé, creo que la idea estaba bien, pero a mí no me parece cómodo el tener que esperar a que mis disparos lleguen a una cadencia para... Coño. Para ser útil, ¿no? Para hacer daño realmente. Entonces, así es como funciona este personaje. Si queréis hacer daño, tenéis que intentar conseguir la mayor cadencia posible. Dave, vaya mierda de regalos, no me has dado dinero en ninguno de los tres. Pero bueno, creo que voy a darle el beneficio de la duda, ¿vale? Porque es la segunda vez que juego con él. Entonces, siempre que un personaje es nuevo y aparte de ser nuevo tiene algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, esto es novedoso. No teníamos ningún otro personaje que ganara cadencia conforme iba disparando. Pues le voy a dar el beneficio de la duda, voy a seguir probando, voy a seguir testeando. Y... cuando lo tenga más usado, lo haya utilizado más y haya visto que en qué situaciones puede ser bueno un personaje así, pues ya haré una actualización, ¿vale? Estas son unas primeras impresiones. Vamos a dejar este vídeo como primeras impresiones sobre Desayuno con Cerebros. Y se creo que en un uno contra uno lo podría pasar bastante mal. A no ser que utilizara cosas como el tornado. Estoy hablando de tornado, tengo que matar plantas con el tornado, así que me voy a poner. A ver si encuentro a alguien. A no ser que utilizaras el tornado, lo cierto es que sus puños hacen 4 de daño. Y a no ser que te encuentres una planta muy débil o una planta que está acorralada o... No lo sé. Creo que no harías mucho. Hostia, mira, tira la bola de curación. Mira, ha tirado la bola de curación y se ha quedado trastornado. He dicho, hostia, ¿qué he hecho? ¿Eso era una bola que cura? Mira, mira, mira. Está perdido en la vida. ¿Qué le pasa? ¿Tienes un cofre? Me está dando mal rollo el informático, ¿eh? Mira. Se ha quedado ahí como... He tirado la bola que he hecho con mi vida. Podría haberlos matado. Voy a llamar al doctor zombie que no se ha quedado aquí. Yo diría que el robot está desarrollado, ¿eh? Se ha quedado ahí. Yo me voy a quedar mirándolo. No entiendo. Me voy a quedar mirándolo porque si no nos van a matar, pero vamos. A ver, tronquito, mira. Voy a darte tres a puños. Vaya, hombre. Ahí, tronquito, puesto de gofres, venga. No le pegues al informático que se ha desorientado. Vaya hombre. Informático, ¿qué te pasa? Cuando llega a tener mucho daño por segundo, a larga distancia no es que tenga mucho, ¿no? Sería un poquito como un All-Star. Es un personaje de corta media distancia, pero no tan corta como para llegar a tener al enemigo en la cara, ¿vale? Lo dejaría más en media distancia. Porque para corta distancia sí, se podría defender, pero no sé.
Oye, deja de cortarme el tornado ya, cabrón. Ay, mierda. Informático, ¿dónde estás? Tírame la bola o algo. Ay, la girasola. La girasola. Muerte por gofe. Mira, el cactus voy a ver si me lo cargo con el tornado. Yo tengo que matar zombies, o sea, plantas con el tornado. Se mataba a 4. Triste de mí. Triste de mí, ¿eh? Informático, madre mía. No sé. Tendría que estudiar en qué situaciones puede ser beneficioso un personaje como este. Y cómo habría que jugarlo, ¿vale? Como digo, son primeras impresiones. Tendría que jugar muchísimo más con él, sobre todo en multijugador. Para saber en qué ocasiones puede venir bien a un desayuno con cerebros. Si, considero que puede ser mejor para atacar que para defender, sinceramente. Al menos por mi experiencia jugando el otro día en Asalto Urbal con él. No me gustó demasiado. Quizás también porque el primer día sí, puede ser. La verdad, si os soy sincera, me gustaría que sacaran una colección de personajes que fuera todo de desayuno, ¿no? Me encantaría un girasol que disparase chocolate o un lanzaguisantes que lanzase bombones, un lanzabombones o algo así. Toda una serie de personajes de desayuno. Estaría genial, la verdad. A mí me haría mucha gracia. Hace tiempo que me gustaría que hubiera personajes así. Ay, estoy drogada, estoy drogada. Eso es el informático, tío, yo pegándole. Choricillo, ¿qué te crees? Que no te veo. Choricillo místico. Si Perry ha muerto y no son... ¡Eh! ¿Tú ves normal que hayan pasado de largo de la tumba y se hayan ido directamente a por el robot curativo? Mierda de seta asquerosa. Bueno, voy a replantar.
Venga, cactus, muerte ya, hombre. Bueno. Sí, salta más alto que el resto de superhéroes, me lo parece. Me gustaría encontrarme un montoncito de hierbas para darles con el tornado este. Pero ¿cómo mueren las hierbecitas estas, tío? Hostia, el cactus. Bueno, tengo que matar a 5 más con el tornado. No sé si lo voy a poder hacer en esta partida, porque estoy usándolo súper poco y las veces que lo utilizo, además, aparte de poco, lo utilizo mal. Bueno, no sé si os habéis fijado en todo lo que tiene de desayuno este personaje encima. En los brazos lleva tazones de cereales y cuando salta deja... ¿Lo veis? Como leche. Luego lleva en la cabeza los Poop Smarts dentro de la tostadora. El gofre cuando dispara, la capa de bacon, en los lados lleva como relleno de Pop Smart. En el cinturón creo recordar que llevaba una taza de café. Complicado. Matarlo ya que está poniendo el frijol. Uf, cómo me está pegando. Ay. El informático, ¿qué hace aquí? Por favor. Que sí, me encantan tus bailes, pero venga. Hay que matar a tronquitos ya. No puedo revivir al informático. Estoy muerta. ¿Por qué no puedo revivir al informático? ¿Dónde está? Ah, estoy muerta. El frijol me va a matar. Los tres más me mata.
Nos va a costar matar a este tío la vida. Oh, el ingeniero va a morir. Qué asco de frijol, de verdad, con los escudos, toda la mierda que se pone. El transporte y el escudo es que es muy pesado. Tanto, tío. Te va a reventar si no. Ah, hombre, pesa. Tío más cansino, oye. Que si ahora me teletransporto, que si ahora me pongo un escudo, que si ahora te hago lo de los ojos. Y así todo el rato. Bueno, vamos a ir ya hacia la zona de aterrizaje. Espero que el informático se porte bien. Estoy incluso por ponérmelo yo, fíjate lo que te digo. ¿Dónde está Ishi? Es que también es muy monger, ¿no? El ingeniero está ahí pegándose en vez de acercarse al robot curativo. O sea, yo pongo un robot curativo para que ellos vengan cuando están heridos, porque es la lógica, ¿no? Si estás herido, el robot está herido, se acerca a la curación. Y yo mientras mantengo el robot curado y así nos curamos todos, pero no. La lógica del ingeniero es quedarse quieto mientras le pegan. Sí. Está bien. Bueno, creo que no me va a llegar para la sobre de 40. No. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, ¿vale? Los que os guste este personaje, que es un vídeo de primera impresión sobre desayuno con cerebros. Tengo que testearlo más para decir realmente si es un buen o un mal personaje. La primera impresión para mí no ha sido buena, ¿vale? Pero sí que es cierto que no he jugado con él lo suficiente como para decir es un mal personaje. Tengo que ver en qué situaciones podría ser beneficioso un personaje como él y en qué situaciones no. ¿Vale? Cuando tenga el personaje un poquito más jugado y un poquito más estudiado, haré otro vídeo jugando con él en multijugador o en operaciones, según, ¿vale? Y ya os explicaré si el personaje definitivamente me ha gustado o no, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y en qué situaciones podría venir mejor y en cuáles no. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.